Desde la Confederación Vallisoletana de Empresarios estamos muy preocupados por el impacto que va a tener el coronavirus. En primer lugar, en la salud de las personas, que consideramos que es lo prioritario, pero también va a tener un impacto bastante negativo en la economía y especialmente en las empresas, con lo cual creemos que es fundamental que se reúna la mesa de diálogo social, tanto en el Ayuntamiento de Valladolid como en la Diputación de Valladolid, para poder adoptar medidas de estímulo que ayuden a las pequeñas y medianas empresas a sobrellevar esta crisis que vamos a tener que vivir en los próximos días por el coronavirus y que ya estamos viendo cómo está ya impactando en la economía de aquí de Valladolid. Consideramos que a nivel nacional deben de adaptarse medidas en el sentido de ayudar a las empresas a abonar esos salarios por los trabajadores que están en cuarentena, establecer determinados subsidios, bonificaciones a la seguridad que puedan apoyar a las empresas y que puedan permitir seguir pagando estos salarios y que no lleven al cierre de muchas empresas que se pueden ver abocadas al tener a los trabajadores en cuarentena, a tener que cerrar y dejar de producir y cerrar y dejar su actividad empresarial y también seguir abonando los salarios de los trabajadores. Con lo cual entendemos que en este sentido hay que adaptarse a medidas urgentes y también así como que se puedan generalizar y favorecer pues, todos los ERTEs que haya que poder realizar y que finalmente estos ERTEs también no computen finalmente en el desempleo de los trabajadores, teniendo en cuenta que es una situación absolutamente excepcional. Y en ese sentido también creemos que no sería buen momento, como anunció en su momento el Ayuntamiento de Valladolid en septiembre de 2019, de revalorizar o actualizar los valores catastrales que supondrían una subida del IBI, por entender que dadas estas circunstancias excepcionales habría que ayudar a las empresas a poder sobrellevar esta situación que ya va a tener un impacto negativo en todas nuestras compañías y que bueno, habrá que intentar que sea lo menor posible y que no cierren. En ese sentido, creemos que el Estado elevar el techo de gasto podría ser importante también para que desde las administraciones locales pudieran adoptar las medidas oportunas para poder ayudar a incentivar la economía que ahora mismo va a ser fundamental para nuestras empresas, sobre todo las pequeñas y medianas.